Es apropiado que comencemos nuestro viaje a través de los biomas de la Tierra con el que quizás más apreciamos en nuestros corazones, la mayor biodiversidad del planeta, con más de la mitad de las especies animales y vegetales. Los pulmones del mundo absorben más CO2 y producen más oxígeno que ningún otro. Producto del calor constante y la lluvia abundante, no es extrañar que las plantas crezcan aquí con más vigor que en cualquier otro bioma. Pero también es el bioma más amenazado, conocidos como selva, jungla o bosque tropical. Estas regiones son en realidad dos biomas distintos, los bosques siempreverdes y los bosques estacionales de los trópicos. Alrededor de las regiones ecuatoriales, las condiciones de calor constante y lluvias abundantes producen los biomas más ricos de todos, ya que tales condiciones son las óptimas para el crecimiento de las plantas. Los bosques tropicales perennifolios y estacionales tienen los mismos componentes básicos, de árboles altos, de madera dura y hoja ancha, pero más allá de esto, sus características divergen de ese carácter esencial. La presencia de bosques perennifolios o estacionales viene determinada principalmente por el régimen de precipitaciones, cuando la estación seca es mínima o inexistente, o cuando se producen grandes inundaciones, los árboles conservan sus hojas y siguen creciendo durante todo el año. Cuando la estación seca es notable y no hay inundaciones, los árboles pierden las hojas para retener la humedad interna y dejan de crecer. Por eso se conocen científicamente como bosque tropical perennifolio y bosque estacional. En la comprensión popular pensamos en estos como bosques lluviosos, pero hay que señalar, como podemos ver en el gráfico de zonas de vida de Holdridge, que los bosques lluviosos también existen en latitudes más templadas. Este mismo gráfico muestra también que a medida que se reducen las precipitaciones en la franja tropical, el bosque lluvioso da paso a bosques más secos y después a árboles entremezclados con hierbas y arbustos, que ya no podemos llamar verdaderamente bosque, sino que es un concepto propio, el de la sabana tropical. Lo retomaremos en el próximo episodio. De momento hablemos de los bosques de los trópicos y de sus elementos comunes. Si observamos una sección transversal de un bosque tropical típico, encontraremos cuatro capas distintas. Empezando por el suelo, que está plagado de vegetación caída de las capas superiores. En condiciones de calor y humedad y en presencia de un gran número de insectos carroñeros, esta hojarasca se reduce rápidamente. En combinación con las lluvias, a menudo torrenciales, este suelo pierde nutrientes, por lo que a pesar de la biodiversidad que hay en la superficie, el suelo es muy pobre. Debido al extenso dosel de hojas, solo un 2% de la luz solar llega al suelo, por lo que la maleza suele ser escasa, con arbustos de poca altura y hojas extra grandes que luchan por recibir toda la luz que pueden en estas condiciones de penumbra. A medida que nos adentramos en el bosque estacional, el dosel se hace más fino, lo que permite que llegue más luz al suelo y crezca más maleza. Esta tendencia continúa hasta que se dan las condiciones propias de una sabana, una mezcla de árboles intercalados con matorrales de arbustos y abundante hierba. Entre el suelo y el dosel tenemos el sotobosque, donde solo el 5% de la luz puede penetrar. Aquí se encuentran arbustos, así como plántulas de las principales especies arbóreas, que se desarrollarán si se abre un hueco en el dosel debido a la caída de otro árbol. A unos 20-40 metros de altura llegamos al dosel, una capa casi continua de ramas con hojas de las principales especies, que han crecido hasta esa altura compitiendo con otros árboles por la luz solar. Esta capa absorbe más del 90% de la luz que incide sobre el bosque. Es con diferencia el estrato con mayor biodiversidad y se calcula que alberga aproximadamente la mitad de todas las especies vegetales del planeta, ya que los propios árboles suelen estar cubiertos de otras plantas, como orquídeas con raíces aéreas y lianas o enredaderas con raíces terrestres, que suelen alimentarse del árbol huésped. Consideradas parásitas, estas lianas suelen conectar los árboles entre sí para que la fauna se desplace de un árbol a otro, desde hormigas y lagartos hasta roedores, perezosos y monos. Este estrato, que comprende la mayor parte de la vida del bosque tropical, hace que este bioma sea único, por ser el que se encuentra tan claramente por encima del suelo. La última capa, donde árboles muy altos se extienden más allá del dosel, creciendo hasta 70 metros o más, se conoce como capa emergente.
Estos árboles, aunque disfrutan de la máxima insolación, tienen que ser muy resistentes al feroz sol tropical, así como a los fuertes vientos que suelen soplar a esta altura. Se cree que los bosques tropicales son los biomas más antiguos de la Tierra, con 100 millones de años. Compárese con los bosques templados de unos 60 millones de años y las praderas templadas de solo 25 millones de años. ¿En qué parte del mundo se encuentran los bosques tropicales? Como indica su nombre, solo se dan en los trópicos, donde hay altas temperaturas todo el año. En general, existe una estrecha relación entre los bosques perennifolios y las zonas climáticas de copen tropical húmedo y monzón tropical, que tienen lluvias todo el año o durante la mayor parte del año. Los bosques estacionales se encuentran generalmente en la periferia de estas zonas de copen y sobre todo en la zona de la sabana tropical, que tiene estaciones secas más largas o severas. Hay excepciones a esta relación, algunas de las cuales pueden explicarse por las extensas inundaciones de la estación húmeda, que sustentan el crecimiento y la retención de hojas durante toda la estación seca. En otros casos, las mayores altitudes empujan a la zona climática hacia un tipo de altiplano subtropical, con temperaturas templadas en lugar de cálidas, lo que sin embargo sigue siendo favorable para que los árboles mantengan sus hojas durante todo el año. Así pues, región por región y empezando por América, los bosques tropicales dominan Centroamérica, con el sur y el oeste de México con bosques estacionales, y a medida que viajamos más al sur, estos se vuelven perennifolios hasta las costas del Pacífico de Colombia y Ecuador. La mayoría de las islas del Caribe tienen bosques perennifolios o estacionales, allí donde están expuestas a vientos húmedos y lluviosos. Sudamérica posee los bosques tropicales más extensos del mundo, siendo la cuenca del Amazonas la más famosa. La mayor parte se encuentra en Brasil, pero se extiende a los países limítrofes de las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La mayor parte es de hoja perenne, con bosques estacionales en la periferia, que se transforman en las sabanas del centro de Brasil, Venezuela y Bolivia. El sureste de Brasil cuenta con extensos bosques estacionales, que se vuelven perennifolios a lo largo de gran parte de la costa, debido a los vientos alisios húmedos durante todo el año. En África se encuentra la segunda mayor selva tropical contigua, la de la cuenca del Congo. Toda la costa de África Occidental, desde Nigeria hasta Senegal, posee bosques perennifolios, que tienen un borde de bosque estacional antes de transformarse gradualmente en las extensas sabanas que dominan el continente. También hay bosques perennifolios y estacionales en algunas zonas de Etiopía, donde se da un clima subtropical de tierras altas, y en las costas este y norte de Madagascar, donde los vientos alisios hacen que llueva abundantemente durante todo el año. Pasemos ahora a Asia y al subcontinente indio, que tendría la mayor superficie de bosque tropical estacional del mundo, si no se hubiera talado gran parte de él con fines agrícolas, para alimentar al país más poblado del mundo. Este tipo de vegetación natural predomina aquí, debido a los drásticos cambios en las estaciones húmedas y secas provocados por el monzón indio, el más extremo del mundo. Los bosques perennifolios existen en la costa occidental de la India. Las inundaciones en la cuenca baja del Ganges durante la estación seca también mantienen la mayor parte de Bangladesh en el tipo de bosque perennifolio, aunque la mayoría de estos bosques han desaparecido debido a la agricultura extensiva. La isla de Sri Lanka alberga sobre todo bosques de hoja perenne debido a los vientos alisios húmedos. Las naciones del sudeste asiático albergan una mezcla de bosques estacionales y de hoja perenne, que depende del drenaje y la retención de agua, ya que todos estos países experimentan una importante estación seca. Las costas meridionales de China hasta Taiwán también presentan una mezcla de tipos de bosques tropicales. Sin embargo, a medida que nos adentramos en los archipiélagos del sudeste asiático, Filipinas, Malasia e Indonesia, predominan los bosques perennifolios, que en conjunto constituyen la tercera mayor selva tropical del mundo, gran parte de la cual aún se conserva en estado natural. A medida que nos adentramos en Oceanía, tenemos una estrecha franja de bosque tropical a lo largo de las costas norte y noreste de Australia, donde la exposición a los vientos alisios da lugar a abundantes lluvias. Por último, llegamos al Pacífico, y todas las islas que se encuentran dentro de la zona tropical tienen bosques de hoja perenne, desde las Islas Salomón hasta Fiyi, Micronesia y ciertas costas de las Islas Hawái. Como es bien sabido, las selvas tropicales
son los hábitats con mayor biodiversidad de la Tierra, y esta biodiversidad abarca todos los reinos de plantas y animales. A modo de ejemplo, en una zona de Malasia de menos de un cuarto de kilómetro cuadrado, se registraron 375 especies diferentes de árboles. La mayoría de las plantas, incluidas casi todos los árboles, pertenecen al grupo de las angiospermas, es decir, las plantas que producen flores. Entre ellas se encuentran las maderas más famosas, como la caoba, la teca, el ébano y el palisandro. También son comunes cientos de especies de palmeras. En cambio, las coníferas, como el pino, son relativamente escasas por estos lares. Cuando nos adentramos en el bosque estacional o seco, la biodiversidad es significativamente menor, y en contraste con las copas multiespecies del bosque lluvioso, a menudo los bosques pueden estar dominados por una sola especie en amplias zonas, como los bosques de teca de Birmania. La distribución de las especies arbóreas se divide en tres subcategorías: el neotropical, el africano y el melanesio. En América Central y del Sur son comunes la caoba, el cedro, el mirto, el laurel, la palmera, la acacia, el palisandro y la nuez de Brasil. En África volvemos a encontrar caoba, junto con ébano, limba, wengué, agba, iroko y sapeli. En el sudeste asiático, además de la conocida teca, una parte importante de los árboles pertenecen a la familia de los Dipterocarpus, mientras que otros son el durián, el sándalo y el palo fierro. Para terminar, llegamos tristemente a la cuestión de la destrucción de este bioma. Hubo un tiempo en que la tala de las preciadas maderas tropicales se consideraba la mayor amenaza, pero como en tantos otros biomas del mundo, ahora es la agricultura la mayor amenaza para los bosques de los trópicos. En Bolivia y Brasil, se está quemando ilegalmente la tierra para luego reclamarla como tierra muerta, que puede utilizarse para la ganadería, eludiendo así las normas habituales que impiden tales reclamaciones. En el sudeste asiático, la destrucción de hábitats alcanza cotas nunca vistas, en gran parte debido a la demanda de aceite de palma. He visto con mis propios ojos, desde el aire, vastas franjas de los bosques de Indonesia y Malasia, convertidas en el monocultivo hexagonal de plantaciones de palma de aceite. Muchos de ustedes pensarán que no es posible que los bosques tropicales desaparezcan. Pues bien, si necesitan algún precedente para esto, miren los bosques que antaño cubrían Inglaterra, o la India, o algunas praderas de Estados Unidos. No pueden, porque ya no están. La destrucción de los hábitats naturales está muy presente en nuestra historia, y a menos que aprendamos a acomodar las necesidades de una población creciente en los trópicos, podríamos perder el bioma más precioso de todos. Espero que les haya gustado este recorrido por los bosques de los trópicos. Si lo han hecho, por favor denle me gusta, compartan este video y dejen sus opiniones en los comentarios. Gracias de nuevo por verlo, y nos vemos en el siguiente de los biomas, la sabana.